han luchado, a mí me metió a boxear un tío. Y... ¿No te gustaba el boxeo? No, y ya me empezó a gustar y... empecé a pelear y a ganar los torneos y me empezó a sacar saborcito de boxeo. Entonces me empezó a gustar. ¿Cuántas peleas hiciste en el aficionado? ¿Cuál fue tu récord, tu registro? 53 peleas más o menos. ¿Ganaste cuántas? La verdad ni me acuerdo. Okay. Pero nunca perdía, perdía nada más cuando iba a las olimpiadas nacionales. Okay. ¿Estás consciente del nivel de dificultad, del riesgo que tomaste al aceptar la pelea contra uno de los mejores de las categorías pequeñas? Chocolatito Montano. Y así es, pues, todo. Te tienes que arriesgar si quieres pasar en el boxeo y yo pienso que es todo. ¿En qué se basa eso? ¿Qué es lo fundamental? Esa creencia de poderle ganar a la gente. Que el hambre de ser campeón del mundo. Pero boxísticamente, hablando del aspecto boxístico, ¿cómo desespera un peleador como Chocolatito González? No lo han hecho 12 mexicanos acá. 12, yo soy el tercero del mundo, tercero de mala suerte.